Como parte de las actividades previas al llamado a huelga regional, convocada para el próximo lunes 29 del mes en curso, miembros del Frente Amplio de Lucha Popular FALPO, junto a otras organizaciones comunitarias y populares de esa ciudad, realizaron en la mañana de este jueves un piquete en las afueras de la oficina de la Gobernación Civil y Provincial de Duarte, rectificando su apoyo y las demandas del movimiento huelgario. Nosotros entendemos que este gobierno abusador, corrupto y terrorista económicamente con la política que implementa sobre este pueblo, hay que derrotarlo con el pueblo en la calle. Y estas movilizaciones que se están dando, y movilizaciones como esta, es para eso, para decirle que este pueblo está en pie de lucha, que este pueblo va a continuar hasta las últimas consecuencias, pero tarde o temprano va a tener que cambiar su política, va a tener que derogar esa ley de hidrocarburos que lo que está trayendo es miseria y pobreza a este pueblo. Huelgario es un plebiscito, un paro cívico por 24 horas en todo el Cibao para reclamar de las autoridades gubernamentales que cumplan con la promesa incumplida al pueblo dominicano. En el piquete participaron además el bloque de comunidades rurales de San Francisco de Macorís, la Unión de Juntas de Vecinos, entre otros. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.